Saludos, buenas noches. 9:06 de la noche en este jueves 22 de septiembre de 2022. Aquí estamos en la tertulia de Canal 10, segundo programa de la cuarta temporada. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Bueno, que estamos encantados de nuevo poder entrar en todos sus hogares cada noche de jueves. Ya saben, como novedad, tenemos mesa esta temporada y además emitimos en directo. Y yo hoy tengo un subidón tremendo porque tengo esta mesa llena de buena gente para discurrir sobre lo divino y lo humano en esta hora y media de televisión en directo que vamos a compartir en la TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Pero antes nos vamos a alargar unos breves que nosotros creemos que son necesarios que conozcamos. Primero, liberados de responsabilidades, 23 procesados por las peleas de perros de la isla de Tenerife. ¿Recuerdan aquel caso en la finca de Güímar, etcétera, etcétera? Segunda noticia de esta semana en el ámbito local. Carlos Alonso renuncia al Cabildo de Tenerife. Lo conocíamos en una entrevista en un medio de comunicación esta semana. Por otra parte, algo que ya ni recordábamos de tantas cosas que nos han pasado. ¿Recuerdan el apagón, el cero energético del 2020? Pues han multado a Red Eléctrica con 8 millones de euros. Tela, ¿no? Bueno, sabemos también que, según el Gobierno de Canarias, la urbanización o el proyecto Cuna del Alma en Adeje cumple con las normativas hasta el momento. Es lo que dice el Gobierno de Canarias en sede parlamentaria. En materia social, el Ministerio de Trabajo multa con 79 millones de euros a la empresa Globo y regulariza a 10.700 falsos autónomos. Tenemos también que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias dicen que cierran el acuerdo del convenio de carreteras por 1.000 millones de euros. Yo con esto del convenio de carreteras me lío porque llevamos 20 años hablando de esto, ¿no? Y por último, que nos dicen, esto es un cebito para los conspiranoicos. Pedro Sánchez dona dinero público a la fundación de Bill Gates. Comenzamos así la segunda edición de la tertulia de Canal 10 en esta cuarta temporada y vamos a presentar ya a nuestras invitadas maravillosas que no les vamos a quitar más tiempo porque tenemos mucho que debatir en esta noche. Bueno, para mí es un honor saludar por primera vez en este canal y en este set a una amiga con la que hablamos habitualmente, pero que nunca había podido estar aquí y ahora que lo hacemos en directo, pues a nosotros nos viene estupendamente que ella se pueda acercar a los estudios de Canal 10 Televisión. Estamos hablando de doña Dora González del Partido Socialista. Dora, buenas noches, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Bueno, Eduardo, espero que cuando termine la tertulia sigas así de sonriente conmigo. Bueno, verás que sí. Si me río con Lázaro, Dora. ¿Sabes una cosa, Eduardo? Y no venía porque era por la mañana, yo por la mañana tengo colegio, pero tú sabes que si hemos venido a la radio, tú sabes que a comer ahí a Sanadú sí he venido, a los espectáculos también, a los conciertos, lo que pasa que no se calla una novelera, ¿no? Pero muchísimas gracias por contar conmigo y de las socas aquí un brinquito. Eso es un momentito, ¿eh? Debajo de la rotonda nueva, derechita para aquí. Bueno, encantado porque estés aquí con nosotros y además yo sé que tú también estás encantada por tener a las compañeras de mesa que tienes en esta noche, ¿verdad? Pues la verdad que sí, a una la conozco menos y ella misma dijo que coincidimos en una tertulia y a la otra compañera que ya las presentará, nos conocimos también en una tertulia hace... poquito. Unos añitos. Sí, ¿eh? Es que esta isla y lo de el circuito de la tele local es muy chico en esta isla. Sí, sí, o sea, no, pero... No sé. ¿Eh? Y al final, buenos opinadores hay poquitos, y entonces... Pues gracias. Todos nos peleamos, ¿no? No, pero a pesar de diferentes ideas políticas, lo bueno es que especialmente a Zaida, porque a Cori la conozco menos, especialmente a Zaida y ella... Lo sabe, es mutuo, podemos liarla más grande, pero a nivel humano prevalece el cariño. No sé por qué, no sabemos por qué, pero nos queremos, ¿verdad? Porque hay respeto. ¿Verdad? Es lo mucho. Que te iba a decir, a ver qué le contesta a Zaida. Sí, sí, sí. A mi derecha, a la izquierda en sus pantallas, porque la vida nada es lo que parece. La portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Zaida González. Bienvenida a tu casa. Madre mía, estás estrenando cuarta temporada con nosotros. Zaida, ¿quién lo iba a decir, verdad? Cuando cuatro empezamos años ya. En la Orotava, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora historia, estrenando, ¿eh? Estrenando mesas, la primera vez que me siento en esta mesa, orgullosa de estrenar esta mesa. ¿Eh? Y la verdad que es una maravilla, bueno, pues poder compartir nuevamente con Dora por primera vez en esta tertulia esta noche, que ahora es en formato directo y la verdad que es refrescante. Así está uno sudando todo el tiempo. Efectivamente, corriendo. Tengo que tener cuidado de no mover mucho las manos, que me meto en sus planos. Y con Cori, por supuesto, que ya llevo muchas tertulias a la espalda.
Y lo cierto es eso, que la diferencia, creo yo, que una cuestión es bueno, tener diferencias ideológicas y otra cuestión es el respeto. Políticas, independientemente de que puedas tener un subidón, pues... Al final todos respeto. Vamos a defender lo mismo, ¿no? Nos mueve a todos lo mismo, que es el servicio público, ¿no? O esa vocación de servicio público. Pues ahí va, encantado, y hay que recordarle a toda nuestra audiencia que a ti te pueden escuchar alegando una vez a la semana en el Despierta Tenerife, en Sanadú Radio, que mira que largamos. Los miércoles por la mañana. ¿Verdad? Miércoles por la mañana, a partir de las 8:30 en el Despierta Tenerife. Zaida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por Digo, invitarme. No me viene en la cuarta temporada al menos una vez y a mí me da algo, me rompes el alma. Muchas gracias. Zaida, muchas gracias por estar aquí. Y lo mismo le vamos a decir a Cori Llanes, consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, también uno de los primeros rostros que aparecieron en este programa. Cori, que además llevábamos todo el verano sin vernos y de antes unos cuantos meses, ¿no, mija? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues nada, muy buenas noches y que nada, pues también encantada de poder estar hoy aquí. Que como bien dices, pues ya hacía, bueno, el verano había que relajarse, que había que disfrutar un poquito del verano. Y la verdad es que encantada de poder estar estrenando la mesa en directo. Yo creo que al final, pues esto se va consolidando, ¿no? Yo creo que es importante. Y que todas las personas que nos escuchan desde casa puedan... ¿no? Pues así que sí que nos ven, ¿eh? Que yo les digo que en el norte, cuando uno va a hacer sus cosas... Lo que pasa es que la gente no entiende que aunque uno haga televisión es de naturaleza tímido, ¿no? Y entonces te quedas cortado un montón, pero claro, eso te reconforta un montón cuando te reconocen, ¿no? Y eso significa que estamos haciendo algo. Venga, vamos allá. Arona, tras ser oficioso que José Julián Mena sea el candidato del PSOE a la alcaldía, estalla el equipo y cuatro concejales díscolos renuncian a sus competencias, aunque no a sus actas. Esta semana, Javier Abreu, en el Despierta Tenerife, largó esto sobre Arona. Ejemplo. ¿Cuál de las cosas de Arona? Que implosiona un partido con una mayoría absoluta. Lo que ha pasado en Arona es una auténtica vergüenza por un lado y por otro. Por un lado y por otro. Porque el que tenía la razón, el que no había hecho nada, el que no le habían demostrado nada, por lo menos, y lo acusaron de todo, fue el alcalde. Pero luego el alcalde, después de que lo han querido quitar, después de que le han insultado los medios de comunicación, después de que le presentaran denuncia al juzgado para echarlo del partido, y después de todo eso va y se da un abrazo con Ángel Víctor Torres, que lo estuvo denigrando en todas las esquinas. Pero es que no tienen vergüenza ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Repartió para todo el mundo. Javier Abreu se quedó a gusto, Dora. Que si no, no sería Javi. Si él no da... Básicamente lo que viene a decir es que ya está mal por todas partes esto de Arona. Me toca dale, a mí. Dale, Dora. Muy bien. Para empezar, soy miembro de la gestora de Arona. Uh-huh. Y sí, tengo la información. Efectivamente, el compañero José Julián es público... por los medios y por los demás, no por pronunciamientos de él, que jamás han oído una opinión de él donde ha estado, ¿vale? No la ha dado, se le expulsó por unas razones que el partido consideraba que había que tramitar esa expulsión, efectivamente, él ganó el recurso, y otras denuncias que hicieron otros compañeros pues han sido archivadas, por lo tanto, es un compañero orgánicamente, estamos hablando de la parte orgánica, ¿no? No la parte institucional, la parte institucional es diferente. Eso ha ocurrido y ya está. Recordemos que también ya vieron otros compañeros que también se marcharon, pero no dejaron las actas. El grupo se dividió en dos. Algo digno de estudio, la verdad, porque es curioso, mayoría absoluta y pasar, pero ocurre porque al final los afectos, el ser humano, pues somos así de curiosos. Y ahora estos cuatro compañeros, desde su responsabilidad, porque sigue estando en el PSOE y estarán en el PSOE, han considerado que después de este periplo y tras confirmarse en el comité regional del PSOE en el puerto el sábado pasado, no el anterior, estuve yo en ese comité, soy miembro de ese comité, pues se llegó a la conclusión que bueno, que es el candidato, pero que eso no quita que realmente sea el candidato, pueden haber primarias, como en nuestro partido así se rige, si hay primarias, pues el que gane será el candidato o la candidata, es decir, no hay nada cerrado, simplemente era una manera de decirle, mira, José Julián sigue siendo el alcalde, eso es inevitable, porque es así, la gente eligió al Partido Socialista, encabezado por José Julián y todo el equipo, porque por mucho liderazgo que tú tienes, siempre dependes de todo un equipo. El líder pues tiene tirón, las siglas tienen tirón, pero el equipo es el tirón y el que trabaja.
ocurrió esto y ya está, los compañeros han considerado que deben de irse, desde el respeto más absoluto y desde el abrazo más grande a José Luis, a Elena, que han hecho un trabajo increíble, porque yo por otras razones trabajo mucho más con Dacil, ha hecho un trabajo increíble en el servicio social y se lo ha reconocido. Ellos han considerado que tienen que dar un paso no atrás ni al frente, simplemente al lado, ¿vale? No dejo el acta porque ellos han sido elegidos y como electos, desde la responsabilidad, a mí me eligen personas y yo tengo que representarlas en un sitio o en otro, a veces gobernando, a veces en la oposición. Ellos lo han decidido así y ya está. De esta manera, y esto se encarrilará como se tenga que encarrilar. Esto es orgánicamente, ¿no? Institucionalmente entendemos que tendrán que acoger todas las competencias que toquen los que quedan, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver, la parte orgánica a nivel personal, y ya esto arriesgándome mucho, nadie me ha pedido mi opinión personal, no me ha gustado, como no me gusta jamás que haya ninguna pelea, nada, ojalá no hubiera nunca nada, pero también es verdad que entonces no seríamos humanos o estaríamos bajo una dictadura y todos sometidos a algo, ¿no? No sería el PSOE. Mi partido no sería el PSOE. Además tenemos la costumbre de opinar de nosotros mismos más de cuenta y decirlo y manifestarnos. Somos la vida misma, vamos, somos como somos y ya está, ¿no? No somos así. Y luego la parte institucional, pues el equipo que le queda a José Julián, pues además que ya también es verdad que las áreas que tenían el resto de los compañeros tampoco eran contundentes, quitando servicios sociales, que es vital, y saldrán adelante porque es que no les queda otra. Se habían descafeinado de alguna manera. Sí, porque claro, sí, porque si tú tienes deporte y ahora coges con juventud y todavía quedan con él la mitad, 7 concejales, es verdad que un municipio muy potente, pero también es verdad que todos los que estamos en política o hemos estado sabemos que la parte, tú tienes las ideas, pero la parte técnica hay que ejecutarla y sin personal no sale. Y los trabajadores han dado el 300% en ese ayuntamiento, porque muchos de ellos los conozco personalmente. Y luego, curiosamente, yo siempre pongo de ejemplo Bélgica. Bélgica hace más de una década estuvo 2 años y medio sin gobierno. Y esto es un país. Y salieron, que dices tú, ¿cómo es posible? ¿Hasta qué punto hace falta los políticos? ¿Es algo que te queda? Pero no, sí que hacen falta, ¿no? Y luego, bueno, es aprobar el presupuesto y ya vienen las elecciones. Y el municipio de Arona y los aroneros decidirán quién es quién y quién encabeza qué. Lista, y decidirán, etcétera, ¿no? Y bueno, y todo está ahí. Y bueno, mientras no hayan primarias, pues por supuesto José Julián será el candidato, porque así ha dicho él que quiere serlo. Si hay primarias y sale, pues ya está. Pero ha sido triste, ha sido duro, un camino innecesario desde fuera. Luego, cuando ya estaba involucrada dentro, me ha dolido mucho, lo hemos pasado mal, porque mi aprecio absoluto a partes iguales a todos los compañeros, porque de algunos me siento realmente su amiga y eso me ha dolido mucho, y ha sido emocionalmente y personalmente también ha sido duro para todos y cada uno de ellos. Eso es innecesario, yo creo que ese es un término que puede resumir bien toda la situación. ¿No? Es innecesario, ha sido innecesario mucho de lo que hemos visto. Sí, ¿no? Pero pasa y ya está. Exacto, así es la vida. Zaida González, Javier Abreu les da un buen viaje a todos y los pone a todos en el mismo saco. Básicamente, Javier, al final lo que viene a decir es que les puede faltar un poco de dignidad a todos con esto que hemos visto. Lo que les falta, sobre todo, es vocación de servicio público. Y aquí lo que hemos asistido, y tengo que reconocerle a Dora la capacidad que tiene de justificar una realidad paralela y además darla como que es lo normal, la normalidad en un municipio como Arona, uno de los municipios más importantes de esta isla, donde desde hace más de 2 años llevamos viviendo una parálisis total, donde un alcalde pues ha destruido su propia mayoría de gobierno. Es él, no otra persona, la que ha provocado que su propio equipo, con el que formaba mayoría absoluta, pues se haya destruido. Y tenemos un ayuntamiento donde solo quedan 7 concejales, esto parece los inmortales, solo puede quedar uno. Y de aquí a final de año pues veremos que es un municipio donde en estos años no se ha hecho absolutamente nada, porque las problemáticas que surgieron entre los dos grupos y los dos bandos que se establecieron, independientemente que luego judicialmente el alcalde haya salido absuelto de todo y que no se haya podido judicialmente probar ninguna de las acusaciones que se le planteaban. Pero no es menos cierto que no hay presupuesto en los años más duros. Un año como 2020, el año de la pandemia, pues Arona no estaba preparada con esa guerra interna que tenía dentro del Partido Socialista, los unos con los otros, la regional con la insular, el echarlo, el montar una gestora de la que Dora forma parte, para intentar poner orden en un municipio donde no ha habido orden a lo largo de todo este tiempo. Y aquí
bueno, pues esa falta de servicio público, de vocación de servicio público del alcalde, a quien ha afectado directamente es a los vecinos del municipio de Arona. Bueno, estamos viendo situaciones que llevan enquistadas a lo largo de estos años. El paseo de los Tarajales, que sigue sin arreglar, la cantidad de cuevas, que bueno, no creo que no hay cueva, y Dora, que trabaja mucho con servicios sociales y me consta, en una ONG que colabora mucho con el municipio. Lo podemos decir, incluyeme, que son nuestros amigos. Unos ángeles de la guarda aquí en el sur. Efectivamente, pues bueno, pues la situación social que está viviendo el municipio de Arona no tiene solución. Las colas de los cristianos que no paran de sucederse y no pasa absolutamente nada. La parálisis en materia urbanística, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si tú me dices ahora que seis concejales más el alcalde son capaces de gestionar un ayuntamiento tan importante como el de Arona y aquí no ha pasado nada y la normalidad democrática del PSOE hace que se puedan matar los unos a los otros, pero no pasa nada, porque como el vecino es lo menos importante, porque aquí lo que importa es mantenerse sentado en el sillón a toda costa, incluso aunque te hayan intentado echar del Partido Socialista, tú no te hayas ido, lo hayas ganado y ahora abrace a uno de los que te pretendían echar, bueno, pues esto es una cosa loca. Pero sinceramente, desde el respeto, sigo admirándote, Dora, porque, oye... Buenísima en el argumento, buenísima. No, pero el resto de los oyentes y televidentes, aparte de esa realidad paralela, existe la realidad objetiva que tenemos que visualizar. Venga, vamos a darle turno a Cori y ya pues nos interpelamos con este temita antes de irnos a público, que nos quedan 7 minutos. Sí, Cori, bueno. Cori Arona, implosiona al Partido Socialista... Nuevamente no. Bueno, ¿tú cómo ves todo esto? Vamos a ver, nosotros desde Coalición Canaria no, evidentemente no vamos a entrar en el funcionamiento orgánico del Partido Socialista, y aunque es verdad cuando dice Sai, dice esto parece de locos, ¿cómo se puede pasar? Pues ha pasado, y a lo mejor en estas circunstancias no se sabe ni lo que orgánicamente pueda venir en otros partidos. Entonces, sin entrar en el funcionamiento, porque al final es así, lo que sí nos preocupa evidentemente es la parte institucional, porque al final la dejadez de cuando un grupo de gobierno está pensando en las batallitas internas, está pensando más en, no, porque las puñaladas, el sillón y todo ese tipo de cosas, pasa lo que pasa muchas veces, y eso sí que nos preocupa, el que no tenga el presupuesto y en el que se haya pues visto situaciones durante estos años en el que Arona ha sufrido un retroceso en general de las políticas, y al final quien se ve afectado son los ciudadanos y ciudadanas de Arona, ¿no? En definitiva, esa... Si me dejas un minuto, no sí, es para dale, contradecirlas para nada, pero ya que sacaste Incluyeme, trabajé mano a mano con 4 municipios, Granadilla, Vilaflor, San Miguel y Arona. Desde el minuto cero, cuando todo el mundo estaba encerrado, yo estaba fuera. De hecho, como anécdota les contaré que en junio tuve COVID y mi hija me dice, te lo mereces. Después de tanto tiempo no me había dado, ¿no? Y claro, y estuvimos fuera. Les puedo contar, y no me lo contó nadie, lo viví yo. El mano a mano que trabajamos con los concejales y el personal del Ayuntamiento de Arona, no tiene nombre. Es algo, pero hablo de toneladas de productos, de alimentos, nos daban, les dábamos, intercambiábamos, porque lo importante eran las personas. Cuando eso se recondujo y se normalizó, se contrató en todos los ayuntamientos más personal, y os puedo garantizar que a pesar de ser un municipio que ya está en los 100.000 habitantes casi, una población flotante, que muchísimos de ellos no tienen documentos para poder hacer y gestionar expedientes que sean regulares y que puedas ayudar de alguna manera, les puedo asegurar que trabajaron muchísimo. Y no voy a hablar de la concejala, porque como la quiero mucho, pues parece que está mal. Hablo del personal, se dejaron la piel y trabajaron increíble. Y en cuanto a las cuevas, si quieren ver cuevas, les recomiendo que se vayan a la costa entre Los Abrigos y el Médano, y quieren ver cuevas. Y si quieren ver más, háganse el paseo desde el hermano Pedro al Médano. Y si quieren ver cuevas y miserias, así es. Y trabajando en los 4 municipios, en el único... Escucha, no te ofendas, Cori, no tuvimos problemas con San Miguel y gobierna Coalición Canaria. Nos lo facilitó todo y facilitó a la gente. En cambio, con Granadilla se atacó absolutamente todo. A día de hoy sigue atascado. Y estoy hablando de los mismos colores. Con Arona lucharon, pelearon y salieron. Vilaflor es más pequeñito y se conocen todos, son vecinos, y también tiramos y colaboramos con todos. Y a pesar de que estamos agradecidos, que nos han dejado una oficina como local el Ayuntamiento de Granadilla, te aseguro
que en este momento, a pesar de que era incontrolable, no tenías los medios, los recursos, no sé cómo lo hicieron los ayuntamientos, pero en este caso te garantizo que se desdoblaron, que hay otra parálisis urbanística, seguro, pero es verdad que yo en este tiempo no he tenido tiempo de ocuparme del urbanismo ni de mi pueblo, que estamos esperando que se apruebe el plan general. No he tenido tiempo porque me he dedicado a otras historias en mi tiempo que me queda, ¿no? Y les garantizo que de verdad, y que Arona decide, porque si fuera que faltan 3 años o 2 años, digo, yo estoy atascado, 7, 100 mil habitantes. No, pero Arona decide nada. Ya en mayo están todos en elecciones y los vecinos van a decidir lo que ellos quieran. Y ese es el referendo y la opinión realmente importante. Y los compañeros, pues se perdonarán, se arreglarán, no se arreglarán. Eso lo deciden ellos, cada uno como quiera. Esta semana ha habido muchos rumores. Pero como en casa, Dacil la abandona la formación. Pues está en su legítimo derecho, porque yo estoy en el PSOE porque a mí me da la gana y me voy el día que me dé la gana, porque no voy a permitir que me echen, a mí no echen. Eso tengo por seguro. Ya, eso lo tengo claro. Pero yo primero. Pero cuando te quieren echar y no solo no te vas, porque es un hecho. Es porque un hecho no que tenían razones. ¿Con razones o sin razones? No tenía. Pero cuando el partido que te ha puesto ahí, y las personas no van por sí solas, son partidos los que te ponen y te eligen, y lo mismo que te pone el partido, te quita el partido. Y ahí es la capacidad de las personas, igual que los concejales que ahora no se van, pero mantienen el acta, pero dejan sus funciones, mantienen su acta, vale, perfecto, es su acta y la pueden mantener. Otra cosa es que que sea lógico que mantengan un acta cuando realmente no pertenecen ya a la formación política, ni la formación política a día de hoy están al corriente de cuotas y militando. Sí, pero eso yo no eso sé, no, si ahora cuando venga la cuota nueva ya están pero de baja. Bien sabes, Dora, es la información sabes, que Dora, tengo, que ¿no? Independientemente la situación que se ha generado en Arona y que se sigue manteniendo en Arona es una situación donde los concejales que ahora siguen siendo del PSOE, sí, mantienen su acta, pero ya no tienen sus áreas, pues se ha producido situaciones donde cada uno vota lo que entiende que es correcto, lo que no. Y si el cabeza de lista, el alcalde, no es capaz de aunar a todos sus concejales, a su lista, porque el equipo es importante, y si tú no tienes equipo, es evidente que tu municipio de 100.000 habitantes no lo puedes gestionar. Y es evidente que cuando te encuentres entre concejales y en un ayuntamiento como Santa Cruz de Tenerife, tú necesitas a los concejales para unificar áreas, unir áreas para sacar un trabajo adelante del municipio. Si dos áreas no se hablan, puede ser que los trabajadores, esos funcionarios que trabajan sin descanso, pues no trabajen en las direcciones adecuadas y no salga nada. Y eso es lo que está pasando. Venga, en Arona. Nos queda un minutito para irnos a Publis y Racori. Sí, yo no es que me ofenda cuando hablabas de otros municipios, pero la cuestión no es que estamos hablando de los municipios, que oye, si hay que hablar, se habla, pero como estamos entrando en el funcionamiento de las actas de las personas y concejales de Arona, que insisto, no entran en funcionamiento, lo que nos dice la calle, lo que nos dicen nuestros compañeros de Arona, no es eso, sino que ha habido ese retroceso por la parte de presupuesto urbanístico, o sea, es el global en el sentido del peso tan grande de un municipio en el que está en eso y nos preocupa los ciudadanos y las ciudadanas de Arona. Bueno, 9:30, 21:30 de la noche en Canarias, como me gusta decir esto en la tele, que claro, para mí esto no es en la radio, es habitual que vayas dando la hora. En esto en la tele, claro, esto es hasta que me acostumbre. Y del directo ya sea como... No creo, porque a nosotros nos da, sigue dando el mismo subidón que el primer día, cada vez que sabemos que ustedes están ahí viéndonos. Bueno, que nos vamos a Publi y a la vuelta... Caso NAP, la justicia libera a 12 de los 14 denunciados, entre ellos Carlos Alonso y Aurelio Abreu. De esto también opino Javier Abreu. Y vamos a poner un total de Enrique Arriaga cuando nos contaba en un verano a los medios que acudían a la fiscalía porque habían descubierto cosas irregulares. Venga, todo eso a la vuelta después de la publi aquí en la tertulia de Canal 10. Da para mucho.
Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. ¿Y qué? ¿Qué te ha parecido el día de compras por ICO? La verdad es que me ha sorprendido todo lo que se puede hacer en un día de compras en ICO. Ah, que sí, que te dije que te iba a encantar, que aquí puedes conseguir de todo. Bueno, es que ICO es la zona comercial abierta más grande del norte de Tenerife. El 8 de octubre no te pierdas la Feria del Descuento, con actividades infantiles, juveniles, fiesta de la cerveza, comercios abiertos todo el día y aparcamiento gratuito. Te esperamos en ICO, tu gran centro comercial abierto. Al final me quedo en ICO. ¿Eres una pyme o persona autónoma que ha visto cómo ha disminuido la actividad?
Nuestro compromiso es estar, ayudando a reactivar la actividad económica. Por eso el Cabildo de Tenerife lanza Tenerife Avanza, con subvenciones de hasta 6.500 euros para paliar los efectos de la pandemia y que tu negocio avance. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Abre de nuevo sus puertas el restaurante La Terraza en el Centro Hípico Sanadú. Les esperamos para que vuelvan a disfrutar de las mejores carnes, una gran variedad de platos y el cariñoso trato de siempre. Reservas al 922-78-55-14. Cumplimos estrictamente las nuevas normas para garantizar su seguridad. Bueno, pues aquí estamos, estaba yo diciéndole ahora, sí, se nos ha pasado el tiempo volando, 9 y 38 minutos de la noche en la Comunidad Canaria en este jueves 22 de septiembre de 2022. Estamos aquí en la segunda edición de esta cuarta temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión con Dora González del Partido Socialista, con Zaida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular, y con Cori Llanes, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Veníamos de hablar de Arona y yo no sé si ustedes quieren rematar algo más o me voy directamente al otro, vámonos directamente al otro asunto, ¿no? Que es Casonab. Esta semana conocíamos que la justicia libera a 12 de los 14 denunciados, entre ellos Carlos Alonso y Aurelio Abreu. Vamos a ver el momento en el que el vicepresidente actual del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, convocaba a los medios de comunicación para comunicarnos que habían acudido a la Fiscalía porque habían encontrado una serie de irregularidades en el ITER. Bueno, todo esto ha desembocado en lo que periodísticamente se ha llamado caso NAP, que la justicia no sabemos si efectivamente finalmente habrá caso. Bueno, así es como nos lo anunciaba el vicepresidente del Cabildo hace unos meses. Bueno, buenos días. Comparezco hoy aquí tras la celebración de un consejo extraordinario de la empresa ITER, en la que se ha dado a conocer a los miembros del Consejo de Administración una situación irregular detectada en esta compañía, en esta empresa, en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, y que se le ha dado, como tiene que ser, jurídicamente, primero conocimiento a los consejeros del Consejo de Administración y ahora se les da conocimiento a ustedes. Todo se basa en que se han detectado una serie de irregularidades en el ITER y como consecuencia de ello, el jueves, día 4 de marzo, se ha presentado un informe en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife mencionando estas irregularidades y poniendo a la disposición de la Fiscalía para que tome conocimiento. En concreto, se trata de una serie de actuaciones irregulares, que yo no las voy a calificar ni a tipificar porque no me corresponde, que pudiesen haber producido como resultado o perjuicio un daño económico en el patrimonio de la empresa pública ITER, cuya titularidad corresponde casi íntegramente al Cabildo de Tenerife, y cuyas pérdidas podrían ser superiores a 12 millones de euros. Esto, como digo, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía con un detalle de la trama empresarial que había en ese momento y sobre todo orientado principalmente a una sociedad creada que se llamaba Nabwasi en aquel momento y que durante todo el funcionamiento de su vida, entre el año 2007 y 2011, se cometieron diversas irregularidades que han llevado pues a elaborar este informe y presentar a la Fiscalía para que, en el caso de que se considere, pues que habrá diligencias y depuren responsabilidades.
Bueno, esto es lo que nos contaba el vicepresidente Arriaga hace unos meses. Detectaban unas irregularidades, un supuesto agujero de 12 millones de euros. Esta semana la justicia, según conocíamos a través del periódico El Día, liberaba de la causa a 12 de los 14 denunciados, repetimos, entre ellos Aurelio Abreu, ex vicepresidente del Cabildo de Tenerife por el Partido Socialista, y Carlos Alonso. Sobre esto largo también Javier Abreu estos días en el Despierta Tenerife. Sí, pues ahora que vayan y le pidan a Pedro Martín explicaciones, las 12 personas con las que jugaron con su honor. Pero eso eran daños colaterales, decía Pedro Martín. Que tenía él denunciado para ver si podía fastidiar a Carlos Alonso y compañía, y al final metió hasta compañeros de su propio partido, y cuando estos le fueron a pedir explicaciones, él dice que eran daños colaterales, ejemplo a Aurelio Abreu o a Miguel Ángel González. Daños colaterales, es decir, presentas una denuncia porque te da la gana, la jueza te lo archiva y todavía estoy esperando que pida perdón, que pida disculpas, por lo menos primero a la ciudadanía y segundo a los afectados, porque los hizo pasar por un calvario sin necesidad ninguna. Y la explicación que él le dio, me parece lamentable, vergonzosa, el presidente del Cabildo le dio a los afectados, es que eran daños colaterales. Es decir, que utilizaba una historia políticamente que no le ha funcionado. Yo no sé lo que está pensando el presidente del Cabildo, pero desde luego merece como mínimo todos los afectados una disculpa pública, como mínimo. No todos están los compañeros de su partido, estaban rectores en la universidad, en esa imputación que le hicieron, que habrá quedado todo archivado, estaba el que fue la presidenta del Astrofísico de Canarias, etcétera, ¿no? Había un montón de gente. Entonces, como mínimo, todas estas personas merecen una disculpa del presidente del Cabildo. Esto es lo que largaba Javier Abreu esta mañana en el Despierta Tenerife. Venga, vamos con Cori, la consejera de Coalición Canaria que hoy tenemos en la mesa, porque además ha habido noticia esta semana y es que Carlos Alonso ha anunciado en un medio de comunicación también a través de entrevista que renuncia a la candidatura del Cabildo Insular de Tenerife. Cori, liberados, digámoslo así, absueltos, 12 de los 14 denunciados de este llamado caso NAP, entre ellos Carlos Alonso. Sí, mira, vamos a ver, yo lo primero es felicitar sobre todo esa satisfacción de esas personas a las que le han liberado, porque no es nada fácil. Esos daños colaterales, lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar de Javier, porque cuando escuchas a Enrique dar esa comparecencia, que viene a resolver, que viene con una varita que, bueno, que ya hemos visto en estos años, cómo han sido sus interpretaciones, por decirlo de esa manera, porque además hemos visto que ni la presunción de inocencia es aceptada por esta gente, sino iban a matar, por así decirlo, ¿no? Ahora que se ha archivado el caso, porque no hay justificaciones que tengan que seguir con este adelante, sobre todo de las 12 personas a las que han liberado, ¿no? Yo creo que el daño familiar, personal, que se produce, que yo creo que es importante el por lo menos pedir perdón o disculparse o no sé, ¿no? O bajar ese tono. Hoy el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ponía un tuit en el que pues la felicita, agradece, pues todo, bueno, pero hubiera que a quién dirige ese tuit, a los miembros del Partido Socialista. Yo creo que hasta pudo haber sido más elegante, habiendo pues no sé, pues el rector de la universidad, pues muchas cosas. Entonces, en la política hay que tener las formas, hay que tener elegancia, porque claro, hemos visto en estos últimos años a muchas personas de otros partidos también en unas situaciones complejas, ¿no? Y yo creo, o sea, nosotros, la verdad que de manera satisfactoria, el que los miembros, a todas las personas que lo han pasado en este momento, sobre todo,
porque bueno, pues hablaban de un patrimonio de 12 millones de euros que podía haberse afectado, que es verdad que todavía sí, lo decía el vicepresidente en ese total que veíamos, un supuesto agujero de al menos 12 millones de euros. ¿Sabe? Entonces, bueno, pues vamos a ver, la justicia, vamos a seguir dejando que la justicia pueda seguir aclarando esta situación, pero me centro sobre todo en la forma. Por aquello del honor, ¿no? Y ahora, ¿quién restituye el honor de todas estas personas? La honorabilidad de estas personas, ¿no? Sí, porque, que era lo que pasaba con López Afonso, ¿no? Que de eso hemos hablado mucho en este programa, ¿no? Le damos el turno a Dora, porque claro, ahí también está Aurelio Abreu, ¿no? Javier Abreu decía que Pedro Martín les había dicho que todo esto que iba a pasar era un daño colateral. ¿Qué lectura hacemos de esto, Dora? Bueno, primero que creo que todos sabemos, por lo menos los que estamos en esta mesa, que cuando pertenece a un consejo de administración la responsabilidad es subsidiaria, es compartida. Por lo tanto, si se pone una demanda por unas actuaciones no correctas, va todo el consejo de administración. Claro, va todo el consejo de administración. ¿Qué pasa? Que estos 12 miembros del Consejo de Administración han demostrado ante el juez que carecían de la información que tenía el presidente del Consejo de Administración. Por eso el gerente del ITER y el presidente en aquel momento, Ricardo Merchos, siguen imputados. Uh-huh. Es decir, el juez valora que 12 no saben de qué va, no tienen la información, pero a su vez valora que efectivamente que tanto el gerente como el presidente del Cabildo en aquel momento, Ricardo Merchos, sí hay indicios de alguna responsabilidad, y a eso ya llegará el tiempo y se depurará. Desde luego, desde aquí yo sí que doy mi enhorabuena a los compañeros, yo se las doy a los 12, primero porque yo siempre he tenido una teoría un poco osada, un poco incorrecta, bastante incorrecta, que es: yo no soporto que tú me acuses a mí, me demandes, me despellejes en los medios, en todos los lados, destruyas mi vida y me machaques y luego soy inocente y a ti no te pasa nada. Yo creo que sí. Se demuestra que yo soy inocente, el acusador o el demandante debería de tener su castigo, que no sean solo las costas. Porque es que sale tan barato, yo diría que gratis, denunciar, denostar, machacar, insultar, vejar a cualquiera, que es durísimo. Y luego encima la incertidumbre, la duda siempre te queda. Yo desde luego, yo con el compañero Aurelio he hablado, igual que con el compañero Pedro Martín, por supuesto, y efectivamente tiene que ser todo el Consejo de Administración. Yo fui miembro de ese Consejo de Administración un año y pico, dos años, y era donde se debatía. Por supuesto que no voy a decir nada, porque eso sí, ahí se cae allí, ¿no? Y bueno, y se comentó. Y efectivamente había que llevarlo, se llevó, salió esto. Chapó, ojalá de verdad hubiesen salido todos inocentes y no hubiera indicio de duda. Pero la responsabilidad del presidente del Cabildo, con los indicios que tenía sobre la mesa, era demandarlo también, era denunciarlo. Porque entonces, ¿qué iba a ser? ¿Cómplice de lo que ocurría, teniendo conocimiento de que algo no cuadraba? ¿Entendemos que Carlos Alonso se encontró con este marrón, Dora? Claro, eso lo tengo claro, porque si no, estaría él también, que además cogobernaron. Recuerde que Carlos Alonso y Aurelio cogobernaron. Es decir, él llegó y heredó. Está mal, porque siempre parece que es una excusa. Él llegó y se encontró con aquello, encima no tenía información. Me refiero a los dos y me refiero a los otros 10. De la misma manera que Pedro se encontró esta situación y la demandó, que igual solo debió de haber ido al presidente y al gerente. Sí, pero es que los conocimientos, yo me imagino que habrá, que lo hay, todos sabemos que hay unos servicios jurídicos del Cabildo que es los que asesoran y son los que deciden lo que deben de hacer, pues se tendría que asesorar por ellos y han presentado la demanda. Pues ha quedado Ricardo Melcho y el gerente, que ya no es gerente, por supuesto, que ya dimitió hace dos años y medio o algo así, a poco del cambio de gobierno, que era a los 7 u 8 meses, ya dimitió, pues ya está, se acabó. ¿Que hay algo? La justicia está para eso. ¿Que no hay nada? Pues se archiva. Es que tampoco tengamos miedo a más. Y bueno, y de una manera muy, muy especial a mi amigo, y digo mi amigo, no compañero, Aurelio Abreu. Él sabe. Zaida González, portavoz del Partido Popular, y Cori, ahora te voy a dar otra vez turno sobre esto. Pero Zaida, claro, nosotros no podemos dejar de pensar con todo esto. Cuando yo leí ese titular esta semana, a mí la primera persona a la que me vino a la mente fue López Afonso, ¿no? Por lo mediático que fue su caso, ¿no? Es que ya no solo demoledor. Es que, bueno, en este nuevo inicio de mandato donde el Partido Socialista pactó con Ciudadanos y a raíz de eso con el apoyo de Sí Podemos Canarias,
Bueno, los primeros meses se convirtieron en una vorágine de búsqueda de cosas que para el nuevo grupo, para el nuevo grupo de gobierno. Abrir gavetas, bueno, levantar alfombras. Efectivamente, ¿no? Esa fue la primera parte de su trabajo, junto con la eliminación de todo aquello que recordara o fuera afín a Coalición Canaria, ¿no? Llámese gerentes, directores insulares, bueno, todo, ¿no? Hubo una limpia atroz. Después de eso, una cosa es que tú hayas podido encontrar algo y lo argumentes y lo encuentres y denuncies en fiscalía, que es efectivamente lo que se tiene que hacer. Otra cosa muy distinta es no solo ponerlo en comunicación, como han hecho, como hizo Enrique Arriaga en los medios públicos, sino además en sesiones plenarias, es la forma en la que, bueno, pues tanto el Partido Socialista, que se olvida. Hubo que un pleno sobre esto, ¿no? Monográfico. Donde sería bueno recordar que ya no es una cuestión de que se está hablando de lo sucedido, sino que se daba por culpable a determinados miembros de Coalición Canaria, en concreto, pues a Carlos Alonso, que no seré yo que lo defienda absolutamente en nada, pero vamos, porque no de. O sea, pero en este caso concreto es que hay que defender la honorabilidad de las personas, igual que en un pleno concreto tuve que defender a mi compañero López Afonso, porque también Enrique Arriaga tiene una forma de expresar las cosas condenatoria y sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, oye, cuando las. Cuando se produce eso, pues que se archiva una demanda o realmente sale absuelto, no hay esa petición de perdón que debiera producirse cuando tú, o el Partido Socialista, también ha hablado exponencialmente de una culpabilidad hasta que no se demuestra lo contrario o hasta que evidentemente ha resultado absuelto. Bueno, pues esas son las formas que se han venido dando en el Cabildo y además en un formato donde aquí el Partido Socialista actual, que está en el Cabildo, no solo se ha olvidado de que llevaba dos legislaturas gobernando con Coalición Canaria, sino que además es que reniega de sus propios compañeros socialistas que gobernaron con Coalición Canaria. Entonces, cuando en cualquier ámbito donde, por ejemplo, ha gestionado durante todo ese tiempo el Partido Socialista y compañeros del Partido Socialista, llegas a un pleno, hablas de lo que ha sucedido o de lo que no se ha hecho, y ellos, es como si fuera otro partido político, bueno, pues llega un momento que te sorprende, ¿no? Y además, insisto en recordarle, porque está claro que el Partido Popular ahí no tiene ninguna responsabilidad, que llevamos muchos años que no gestionamos en el Cabildo, pero esa responsabilidad compartida de las cosas que pasaron o pudieron pasar es tanto de Coalición Canaria como del Partido Socialista. Y cuando uno se erige, uno de esos partidos, cuando llega a gobierno, se erige como limpio e impecable, y luego se ha visto que no, porque a lo largo de todo este tiempo se han producido situaciones que lo han llevado también a acabar en querellas provocadas por el propio comité de empresa, con el caso del traslado de los pacientes del Febles Campos al seminario, donde esa causa fue archivada porque no se había llegado a producir el ilícito, que luego se dijo que no, que estaba todo perfectamente, pero no, en la sentencia dice que no se archiva porque penal, no se ha llegado a producir el ilícito. Exacto, aunque se detecta alguna irregularidad. Claro, ¿no? se adelantaron los del comité de empresa y en lugar de haber puesto la demanda una vez que se hubiera realizado los pagos, pues lo hicieron antes y como no se produjo el ilícito, lógicamente no se llegó a ejecutar. Clese ya está haciendo reformas en el seminario y va a abrir una residencia a modo privado, que ya tienen su cartelito en la vía de Ronda. Bueno, el siguiente será la concertación de los servicios. Efectivamente. Porque tengo poderes y va a haber una concertación de servicios. Mira, la pobre Dora está ahí como, ¿de qué es que me choca. Un Partido Popular que lo privatiza todo y se queja de que hay un concierto. Vamos, no, es que es curioso. A ver, eso es lo que me queda ahí. Lo como, ADN wow, significa, está, evidentemente, sacar el mayor provecho de todos los recursos existentes para mejorar la población. Es no, con quién. Lo que según quien lo diga es otra cosa. Según quien lo diga, se aplaude y según quien lo diga, no. Yo creo que un edificio como el seminario, para empezar, está vacío. Ojalá no hubiera que concertarlo, ojalá los servicios públicos suficientes, el Cabildo, Gobierno Autónomo, quien fuera, o el propio Ayuntamiento de La Laguna, o más ayuntamientos, o quien quiera, lo compraran, lo adquirieran y hicieran un centro público. Ojalá, porque no, la edificación ya está, y además es ideal. Eso sería ideal, perfecto. Pero en lugar dado de eso, que eso no ocurre. El giro que se le estaba dando a eso, es decir, una empresa privada lo construye, lo arregla,
todo lo paga el cabildo, luego el cabildo pone todo lo interior, pone a todos los trabajadores, pero se sigue pagando a la empresa, ya no por el alquiler del edificio, sino por el alquiler del negocio, que suponía que lo que costaba 200.000 llegara a costar 10 millones de euros al cabildo, ¿no? ¿Pero entonces, pasó? ¿No pasó? No, porque se denunció antes, torpe, y no pasó. Qué torpe el comité de empresa, como quedó, sindicalista, quedó tremendo. Torpeza al comité de empresa, como sindicalista que soy, yo hasta que un hecho no ocurre no demando, ¿vale? Bueno, se había aprobado un acuerdo en un consejo, pero como no se iba a ejecutar, pero bueno, en cualquier caso, sinceramente yo prefiero que haya sido así, no, es decir, que el cabildo y el dinero público no se haya utilizado de esa manera. Me parece fenomenal. ¿Que no hay responsabilidad penal? Perfecto. Prefiero que no la haya, sinceramente. Me valió un burro fax. Prefiero que no la haya. Esa es la que de este programa, ¿vale? No, yo lo que te digo una cosa. A lo que voy es que los impecables, cuando se va de impecable y se chilla y se grita, bueno, pues esa honorabilidad, y luego pues incurres en situaciones como esta, donde bueno, pues te das cuenta que los que más gritan no siempre son los más honorables, y ahí hay que tener cuidado. Mira, estamos a 3 minutos del siguiente bloque de Publi. Cori, te toca. Mía. Y tú interrumpe también cuando quieras. Dale. Bueno, vamos a ver. Tenemos muchas cosas sobre la mesa, ¿eh? Sí, sí, no, efectivamente, ¿no? Vamos a ver, causa de la justicia es causa de la justicia. Lo que estamos hablando, o por lo menos lo que yo quiero reforzar aquí, es el tema de las formas, y que son muchos casos, y es verdad que hay gente que piensa como que son los guardianes o que ellos son los intocables, y hemos visto cómo no es así, ¿no? Insisto, las 12 personas que han sido el caso archivado, pues está bien, porque además es verdad que está todo el Consejo de Administración y bien como lo has comentado, pero insisto en las formas, porque se vivieron momentos muy complejos, y hoy, a fecha de hoy, nadie te dice nada. Y a esas personas, incluidas todas, o sea, todas las personas que están ahí, fueron atacadas unos más que otros, en este caso por ejemplo Carlos Alonso, porque había que romper con todo lo que venía de Coalición Canaria, y yo creo que se ha hecho mucho daño también la imagen de Cabildo, imagen de trabajadores durante estos últimos años. E insisto, y la justicia tiene su cauce y tendrá pues las consecuencias, evidentemente, no voy a entrar ahí, pero las formas en política hay que cuidarlas, y vuelvo a nombrar el tuit del presidente del gobierno de Canarias, porque al final, como lo has hecho tú, Dora, ¿sabes? Como yo creo que todos aquí hemos vivido, pues compañeros como López, todos como hemos tenido todos, compañeros, o sea, que todos lo han pasado partidos, fatal, ¿no? Y es realmente desagradable. Y yo creo que es importante. De hecho, el motivo de la moción de censura que presentó Ciudadanos fue justamente eso, la imputación de López y la imputación de Águeda Fumero, cosas que han quedado absolutamente en nada. Pero eso en política pasa, bueno, pero a unos a otros, y a nosotros nos ha pasado. Sí, pero así que de él fue imputado también. Está, que o sea, que si nos ponemos en esa, él también, sí, hubo pero, un momento en el que fue imputado. Ya, pero el tema era las formas, quiero decir, tú puedes señalar unos hechos cuando hay realmente una condena, y cuando es una condena firme, ¿no? Porque la primera instancia, hemos vivido muchas ocasiones que la primera instancia en los juzgados de instrucción se ve de una manera, y cuando ya se vaya... Se sentencia y se acude a un órgano superior, claro, ¿no? La historia es completamente distinta, ¿no? Bueno, yo no puedo perder las formas, nos vamos al segundo bloque de Publi, pero ya volvemos con tres cositas, si quieren seguimos dándole un poquito sobre esto, porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Este debate también acerca de la honorabilidad y de los juicios paralelos, ¿no? De las penas de telediario, del papel que tenemos los medios de comunicación y del papel que tienen también los políticos, porque nosotros muchas veces nos hacemos eco de todo lo que largan ustedes, ¿no? Sí. La mayoría de las veces. Bueno, nos queda PRUP del Teide, asunto también que largamos aquí, Llenos sin negocio, y fíjense ustedes qué visionarios somos aquí. Yo solo les digo, ustedes atentos a aquí, porque nosotros tenemos un olfato, luego nos llegan burrofax y todas esas cosas, pero olfato tenemos.
Bueno, Fruit del Teide, ha finalizado por fin el periodo de, bueno, por fin o no sé, el periodo de alegaciones, ese periodo extraordinario en el que hay infinidad de alegaciones de todo tipo y de todos los partidos. Y entonces, y yo encontré una cosita aquí que bueno, que yo creo que también lo llevan otros, pero por ejemplo, Nueva Canarias ha propuesto una tasa para no residentes en el Teide, ¿no? Que yo creo que eso es una idea que ustedes también deslizaban, ¿no? En Coalición Canaria, Cori. Tenemos que hablar rápidamente. Adiós, Concepción. Hola, Paulino. Vamos a decirle a Paulino hola otra vez en nuestras vidas. Bueno, y depuración de aguas, que ese es otro de los asuntos clásicos de este programa durante 4 temporadas. 600.000 euros de multas al mes por vertido en la isla de Tenerife. Los usuarios seguimos pagando el alcantarillado y la depuración sin que se dé ese servicio. ¿A eso cómo lo llamamos? A mí el gabinete jurídico me ha dicho que no lo llama estafa, pues yo no lo llamo estafa. Me la robo. No sé. Y las aguas residuales, según nos cuenta Javier Abreu en el Despierta de Tenerife, se sueltan en todos los municipios de la isla entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana para que no nos enteremos. Agüita, papá, ¿eh? Bueno, Publi, volvemos con más aquí en el último bloque de la tertulia de Canal 10. Tapón da para mucho. Almacena los tapones en bolsas de plástico o botellas grandes de plástico. Deposítalos en los contenedores Granate que podrás encontrar en los diferentes centros del municipio. Sermugrán los recogerá y los llevará a las plantas de reciclaje para que tengan una nueva vida. Todos los beneficios irán destinados a servicios de apoyo técnico para la población del municipio de Granadilla de Abona. Muchas gracias por ayudarnos a ayudar. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros.
¿Y qué? ¿Qué te ha parecido el día de compras por ICO? La verdad es que me ha sorprendido todo lo que se puede hacer en un día de compras en ICO. Ah, que sí, que te dije que te iba a encantar, que aquí puedes conseguir de todo. Bueno, es que ICO es la zona comercial abierta más grande del norte de Tenerife. El 8 de octubre no te pierdas la Feria del Descuento, con actividades infantiles, juveniles, fiesta de la cerveza, comercios abiertos todo el día y aparcamiento gratuito. Te esperamos en ICO, tu gran centro comercial abierto. Al final me quedo en ICO. ¿Eres una pyme o persona autónoma que ha visto cómo ha disminuido la actividad? Nuestro compromiso es estar ayudando a reactivar la actividad económica. Por eso el Cabildo de Tenerife lanza Tenerife Avanza, con subvenciones de hasta 6.500 euros para paliar los efectos de la pandemia y que tu negocio avance. FIFEDE, Cabildo de Tenerife. Abre de nuevo sus puertas el restaurante La Terraza en el Centro Hípico Sanadú. Les esperamos para que vuelvan a disfrutar de las mejores carnes, una gran variedad de platos y el cariñoso trato de siempre. Reservas al 922 78 55 14. Cumplimos estrictamente las nuevas normas para garantizar su seguridad. Qué música más relajada en esta cabecera, ¿eh? No se me duerman. No, hombre, no, es una broma. Vénganse por el Centro Hípico y de Ocio Sanadú, cada vez que lo quieran, ¿eh? Que aquí se les puede dar un paseo en caballo a los chiquillos por 5 euros. Y además disfrutar de la oferta gastronómica del restaurante La Terraza. Bueno, aquí estamos, iniciando ya el último bloque en esta segunda edición de la tertulia de Canal 10 en su cuarta temporada. Estamos con Dora González, del Partido Socialista, con Saída González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, y con Corillán, sí, amigo realizador, es mejor, así no te lío, ponnos un plano genérico y nos vea todo, general y nos vea todo, el pobre, es que si no, no le da tiempo a pasar por todo. Bueno, veníamos hablando del caso NAP, de las 12 desimputaciones, me he inventado el palabra, sí, ¿verdad? 12 desimputaciones de 14 de los querellados. Quedan ahí Ricardo Melchor, expresidente del Cabildo de Tenerife, y el exgerente, aunque todavía no se les puede acusar, nosotros aquí no podemos decir nada, preservar la presunción de inocencia, que es lo que prevalece en este país con la Constitución que de momento tenemos. Bueno, venga, vamos a otras cosas, que si no, no nos da tiempo ni de las frutas tropicales ni de nada. Venga, vamos. PRUC del Teide, plan regulador de usos y gestión del Parque Nacional del Teide, en marzo del año pasado en Ocio y Negocios sacábamos la portada y titulábamos ¿Teide para todos o solo para unos pocos? Resumen, Gobierno de Canarias se pone a regularizar la normativa en el Parque Nacional del Teide porque ya tenemos las competencias. Se le pide a una empresa pública que haga el estudio, la empresa presenta tres alternativas, tres propuestas, y al parecer se elige la más radical, la más restrictiva, la más prohibicionista, podríamos decir. Fue tanto el revuelo en el debate, en la opinión pública, que se abrió plazo de alegaciones que se extendió debido al número de alegaciones que se están presentando. Finalmente, este periodo de alegaciones ha acabado y entre otras propuestas que nosotros... Hay propuestas de asociaciones deportivas, de agricultores, del turismo, incluso de algunos apicultores. Hay de todo tipo. Pero hay una que a nosotros nos parece curiosa, que llevan en común las dos formaciones nacionalistas de este archipiélago, ¿no? Coalición Canaria y Nueva Canaria. Se propone tasa para los no residentes.
Al entrar en el Parque Nacional del Teide. Vengador, ahora empezamos por ti. Había que regular los usos del Parque Nacional del Teide. Ya teníamos una normativa vigente. Sí que es verdad que teníamos una falta de medios manifiesta, ¿no?, en el Parque Nacional, que nosotros decimos con mucha mala baba a veces. Bueno, igual a veces el caos es provocado para que se justifiquen una serie de medidas. ¿Tú cómo ves todo esto? Yo creo que efectivamente se tiene que regular el uso y disfrute del parque. Pongo ejemplo, a alguien le molesta ir a Timanfaya y que no te dejen entrar y te tengas que subir una guagua, te den la excursión en la guagua y te comas el pollo allí y alrededor de ese pollo no te puedes ir. A nadie lo entra. Claro, y encima nos cobran una entrada. ¿A alguien les parece extraño? Toda la isla de Lanzarote está protegida y todo se conserva porque nos cobra. Y ahí vamos todos, es verdad que los residentes pagamos menos. Pero tú echas cuentas y si te quieres ver todo, necesitas llevar 70 euros encima. Y a mí me parece bien. Porque es que no solo en Canarias, Aguastortes estuve hace poco, lo mismo. Tiene un uso y además hay parques que encima tienes días que te tienes que sacar tú la entrada con mucho tiempo antes porque está limitado el aforo y no pueden entrar más de X personas al día. Y me parece estupendo. Hay que regularizarla, cierto, regularizarla racionalmente. Los apicultores tienen que seguir habiendo apicultores sin agua y sin abejas no hay vida. Pues sí, tienen que regularizar. A lo mejor ¿y tenemos... ¿Y sin abejas negras, perdóname, Rora, sin abejas negras canarias, no hay flora autóctona? No. Y luego, que, por ejemplo, la caza, pues habrá que regularizarla también porque todo lo que se sobreexplote desaparece. Yo recuerdo como anécdota una vez que te miraba, cuando empezaron a mirarte bien las maletas y quitaban las piedras, se mete tú por una piedra, imagínate, dice que arriba entran de 3 millones a 5 millones de visitantes. ¿No? Imagínate cada uno se lleva una piedra. ¿Cuántos camiones de piedra? ¿O no? En un año. Hay que regularizar todo eso. No se puede ser tan restrictivo, ni tan expansivo, pero sí de una manera racional y tenemos millones de ejemplos. Mira, estuve hace 2 veranos en Doñana y se me vino el alma a los pies. Doñana era un paraíso. Pues los humedales están secos y ahora encima los van a urbanizar. Lo que era Doñana, lleno de basura, claro, porque ¿qué pasó? Llegó, cambió, decidieron, entre comillas, abrirlo y lo que hicieron fue destruirlo. Y no nos podemos permitir el lujo con este cambio climático que tenemos. Dejar al que venga detrás de nosotros lo que nosotros hemos disfrutado y de lo que nos sentimos orgullosos. El Parque Nacional del Teide no es un emblema de Tenerife, no nos equivoquemos. No es un emblema de Canarias. Es una identidad de España como Estado. Es la montaña más alta de este país. No es cualquier montaña. Es la más alta de este país. Cuando tú vas al mapa geográfico y pones... montes de cualquier país más alto y te viene toda la línea y tú te quedas ahí a ver, pues en España tenemos el más grande y está con nosotros, eso habrá que protegerlo, es todo un monumento. Tenemos la capacidad de proteger una raza, pues, de perritos o de cualquier animal o de flores, pues también tenemos que proteger nuestros monumentos naturales y el Teide es un gran monumento natural y como parque hay que protegerlo, no podemos destruirlo y yo no creo que a ningún canario, a ningún tenerfeño nos moleste que nos cobren 50 céntimos o un euro por ir. Es el café, chicos, no es para tanto y que se reinvierta en ese parque para seguirlo manteniendo las instalaciones, lo que haya, por supuesto que sí, yo sí soy partidaria de que se regularice y además... A veces, si nos cobran, aunque sea 50 céntimos, como que respetamos más el sitio donde vamos. Lo que nos sale gratis, no solemos valorarlo tanto. Cori, ¿ustedes proponen lo de la tasa para no residentes también en el Parque Nacional? Efectivamente. Está claro. Ustedes han hecho alegaciones al PRUC también, ¿no? Claro, como 60 y tantas alegaciones. Vamos a ver, yo veo como varios puntos, no varios hitos en este proceso. Lo primero... Está claro que por responsabilidad, yo creo que por protección tiene que regularse y mejorarlo, ¿no? Porque es verdad que estaba en ese sentido. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? Efectivamente que no hubo una política de comunicación adecuada y un proceso participativo que llamaron proceso participativo que no era como tal, ¿no? Por eso ampliaron, porque científicamente o técnicamente caía las formas en las que se hicieron las cosas. Por eso hubieron tantas alegaciones, porque se levantó todas las asociaciones y todas las entidades para ser escuchadas, ¿no? Yo creo que en ese proceso, sí, de hecho, pues nosotros que nos reunimos con las entidades y muchas de nuestras alegaciones
son recogidas de dos colectivos que aportaron y de, bueno, pues nuestra aportación en sí. Una cosa que además también es que no se contó con ayuntamiento. Todos vimos cómo el ayuntamiento de La Orotava, que es donde pues mayoritariamente está el Teide, pues, no, es todo el parque es de La Orotava. Exactamente, no se había contado con ello en ese sentido. Y ahora, una vez terminado el plazo, que insisto, no es un proceso participativo como tal, desde el inicio en el que la gente se haya hecho o pueda aportar, sino ya había un documento y bueno, vale. Entonces, ¿qué pasa? Se cierra ahora. Y dentro, yo creo que es interesante también la idea, ¿no?, de revertir, ¿no? En el parque necesita un mantenimiento y hay que mejorarlo y hay que enriquecerlo, ¿no? Y apostamos por esa tasa a los no residentes, porque hay un ejemplo, y es claro, en muchos sitios de España, y el mismo ejemplo que ha puesto Dora, Lanzarote, y hay muchos más en los que se paga. Nosotros al residente no, pero sí que al no residente el cobrarle la tasa, porque también con eso protege, y además lo que no te cuesta, pues muchas veces no lo valoras, ¿no? Y vamos en esa línea, ¿no? ¿Crees que esta propuesta del Gobierno de Canarias es la más intervencionista de estas tres, que era Gesplan, creo, la empresa que presentaba este proyecto? ¿Tú esto cómo lo ves? Yo sé que, porque además lo publicamos en Osinos, y había tres alternativas. No hacer nada, regular de manera moderada, y una alternativa absolutamente restrictiva, que parece que finalmente por la que se ha optado, ¿no? Yo creo que además... ¿Ves que esto es así o...? Bueno, vamos a ver. Ahí tiene matices, porque evidentemente con el tema de las alegaciones en sí, pero insisto en el que hay que lanzar lo que es la protección, ¿no? Hay que ir a por las cuestiones más restrictivas. Y sobre todo con ese fin, que es el de proteger pues el Teide, que es nuestro símbolo, ¿no?, de identidad. Uh-huh. Saida, ustedes en el Partido Popular presentaron un montón de alegaciones también. Igualmente, ¿no? Y además, con esto han puesto ustedes un poco el grito en el cielo, ¿no?, en el Partido Popular. Sí, en primer lugar, no solo por... es un plan regulador de uso que levantó a toda la sociedad tinerfeña. Yo, por una parte, no estoy de acuerdo y ahora lo... ¿En la tasa? No solo en la tasa, eso hay que valorarlo y hay que valorarlo de manera tranquila y no en este modo de excitación que estamos todos con la regulación de este PRUC del Parque Nacional. Vamos a ver, en primer lugar, el Parque Nacional del Teide ha estado unido a la vida de los tinerfeños desde tiempos inmemoriales. Los hombres y mujeres no somos elemento exógeno, somos parte del medio, ¿no? Pues desde la etapa de los aborígenes que subían al Teide a explotar esos recursos, pues bueno, nuestra relación con el Parque Nacional del Teide ha sido algo más cercano que lo que puede ser Timanfaya, que al final es una creación donde los vecinos de Lanzarote pues no iban directamente a explotar ningún bien, sino que luego, oye, se creó una carretera y todo se organizó en función de esas estructuras que hicieron la administración pública. Bien, es totalmente distinto y por lo tanto la relación de la zona visitable de Timanfaya no es la misma relación que tienen los tinerfeños con el Parque Nacional del Teide, ni en explotación, ni en agricultura, ni en apicultura, ni en deporte. Vale. Bien, dicho esto, es absolutamente restrictiva la regulación. Tan restrictiva que, bueno, usos que se podían venir realizando y que no producían ningún tipo de afectación al entorno del Parque Nacional del Teide se han prohibido. Usos y deportes que, bueno, pues no solo no generaban afectación, sino que además podían incluso contribuir a mejorar determinadas situaciones o dar comunicaciones, porque el problema básico que tenemos en el Teide es la falta de personal. De medios humanos y materiales. De medios humanos y sobre todo medios humanos que controlen
pues aquellas acciones o actitudes incívicas que se producen en el Teide. Entonces, lo que se nos intentó vender como justificación de un plan rector creado por la empresa GESPLAN, donde hasta el propio Cabildo y los técnicos del propio Cabildo dicen que básicamente no hay un informe que justifique pues las consideraciones que establece ese plan regulador de uso y gestión. Y ojo a la superposición de normativas, Aida, en el Parque Nacional, porque claro, ahí hay un montón de espacios y de zonas protegidas, vamos a decirlo así, y todo eso hay que aunarlo de alguna manera, tiene que acabar recogido en ese PRU, ¿no? Sí, no, bueno, pero básicamente todo lo que es la zona de protección está ultra protegida. Bien, se ha levantado toda la ciudadanía, todas las asociaciones, todos los colectivos, y bueno, pues se tuvo que ampliar ese plazo de alegaciones. Ahora bien, todos coinciden, todos, prácticamente todos, incluso las alegaciones que ha presentado el Cabildo Turismo de Tenerife, porque además afecta directamente, establecen unos límites de personas que pueden visitar el Teide que son francamente reducidos. Entonces, eso es una afectación importante a nivel turístico. Por lo tanto, está el producto inicial está tan mal hecho que lo que planteábamos y se planteaba es retírenlo, hagan una nueva redacción en base y basándose en unos informes que sean de reconocido prestigio, informes que establezcan unos números que no tengan discusión, porque vienen de científicos y que sepan de lo que estamos hablando y no de unos técnicos de la empresa GESPLAN que hicieron lo que pudieron, se valora su trabajo, pero está claro que hubo una falla importante. Bien. Entonces, aquí la cuestión está en esta infinidad de alegaciones que se han presentado por parte de todo el mundo, incluso de ciudadanos privados que se han metido en la web para presentar sus quejas y alegaciones. ¿Se tomarán cuenta realmente o se utilizará todo este periodo de alegaciones y todas las alegaciones para decir que es lo que ya vienen diciendo desde el inicio y que por eso no retiraban, que este es un plan que ha sido altamente publicado y participado para luego aprobar algo que será a lo mejor mínimamente menos restrictivo, pero realmente va a ser muy restrictivo y dañino para no solo el propio Parque Nacional del Teide, sino nuestra propia economía? Entonces, yo creo que todo lo que tiene relación en Tenerife con el Parque Nacional del Teide, y yo lo siento mucho, Dora, pero a mí el Parque Nacional del Teide para mí es mío, porque lo he vivido y disfrutado desde pequeña, y sinceramente me parece muy bonito que a nivel nacional seamos... Es que es inherente a nuestro pero carácter. Por eso, que lo tenemos que sentir como propio, porque es nuestro, objetivamente. Esto no es de nadie, sino nuestro, y tenemos que cuidarlo nosotros, y tenemos que regularlo nosotros, y tenemos que regularlo para protegerlo, pero no protegerlo para que al final lo veamos desde lejos como el dragón milenario. Lo protegimos tanto que ya nosotros mismos no vamos a visitarlo. Y es así, es una realidad. Hay veces que se mete la pata. Hay run run en esta isla. Cuando se mete la pata. El Parque Nacional del Teide, pero que poco a poco vamos. Y Anaga. Bueno, poco a poco vamos eliminando zonas para los tinerfeños y bueno. El Barranco del Infierno, ya es tan difícil ir que ya ni vamos. Masca, pero es así, una cosa es regular y otra cosa es regular de una manera tan prohibitiva que al final no acaba bien. No sé cuántas veces has ido, vamos a ver, yo he dicho regular con racionalidad. Pero el problema original y el Barranco del Infierno, o se regulaba o no teníamos barranco hoy. Porque cuando se tomó la decisión, tardaron tanto tiempo en regularlo, adecentarlo y recuperar la flora de ese barranco, que tú no te lo... Años, Said, años. Yo que sí que me lo he pateado antes, durante y después. Sí, pero el problema grave del barranco que hay que regularlo, se produjo el cierre, la intervención y básicamente luego ya la aplicación de un coste para poder entrar, fueron los desprendimientos de roca que provocaron la muerte de varias personas y por eso se optó por el cierre y la canalización. Reparación de todo el daño producido se ha venido con el tiempo. He dicho racionalizar para mantener y conservar, claro, pero ese es no el para problema, destruir, porque cada día vienen, yo pero no sé que cuándo documento terminará. Base, el documento era malo, base, pues no, era yes, y porque sigue siendo el mismo documento. Con tanta participación, pues yo creo que por lo menos tienes algo que alegar y la participación. Pero es que el problema... Dale, Corica, estamos a 5 minutos de ir, que no sé si nos va a dar tiempo. El problema es que tú tienes un documento que no has hecho con la ciudadanía. Has puesto el ejemplo del drago y efectivamente como icodense me toca, porque es verdad. Porque al final sí, proteges el drago porque si no se venía abajo, pero no lo hiciste con los icodenses. Entonces es complicado eso. Entonces, proteger sí,
hay que proteger una, vale, pero hay que hacerlo con la gente, porque es que además todos los colectivos que se levantaron, el tema deportivo, los apicultores, o sea, muchísimo, es que el parque se hace con la gente y se puede proteger y cobrar las tasas, porque hay que revertir, porque tiene muchos gastos, y podemos sacar una cuestión bastante positiva del tema, como mismo se hace en Lanzarote, independientemente de que habrá que estudiar las fórmulas, porque son los casos distintos, pero con la gente. Y efectivamente, ahora se acaba el plazo, pero ¿y qué va a pasar ahora? Porque es un documento en el que la gente aporta, pero la gente no lo construye, que es diferente. Cori, que estoy de acuerdo con ustedes, ¿sí? Pero como si yo no tuviera que bienvenida a la tertulia, ahora si que estoy de acuerdo. Esto es síntoma de que ya eres del equipo, viva la concordia. Es que yo estoy de acuerdo, que tiene que ser participativo, como los planes generales de ordenación urbana de los pueblos tienen que ser participativos, como cualquier... Pero lo que vamos a... Pero que no diga el gobierno ahora, que es un, vamos, es eso un, lo tengo un, clarísimo. Es un plan rector de uso de gestión participado, porque ha sido participado después, pero si lo integran, ya está. Pero lo importante es que lo integren y la gente ha sido participado con mala leche de la gente. Pero lo importante es que lo integren. Venga, dos minutos me dicen, bueno, pues venga, titular. Dora, depuración de aguas, ya cuando vuelvas aquí verás que este será un asunto que seguiremos abordando. 600.000 euros de multas al mes por vertidos, los usuarios pagamos depuración y alcantarillado cuando no se depura y en muchos sitios no hay alcantarillado, o sea que no se presta el servicio, y las aguas residuales se vierten entre las 12 y las 2 de la madrugada. No vamos a poner el total de Javier Abreu, que se nos come el tiempo. Dime tu diagnóstico sobre el agua. Un titular, 23 años que se hizo el alcantarillado en mi pueblo, en mi barrio, y no va a ninguna parte. ¿Al mar? No, se hizo todo el alcantarillado, se empezó aquí, porque mi barrio se cerró aquí, se taponó aquí, no vamos a ningún lado. Eso estaba a tierra. Sí, sí, ya hemos reasfaltado la calle y todo. 23 años y me dirá. Madre mía, Cori, 600.000 euros de multas al mes por vertidos. Usuarios pagan alcantarillado y depuración cuando el servicio no se presta, y las aguas residuales se vierten entre las 2 y las 2 de la mañana en toda la isla de Tenerife. No hay un pueblo que no se vierte. Sí, porque es el único pueblo de toda la isla de Tenerife. Bueno, que tiene la florita en este, que no tiene mar. Adeje. El tanque. Adeje. Y ha sido premiado, galardonado, porque es el top 10. Ahí sí hay depuradores. Es algo increíble, sí. Y encima, depuradores y reciclado. Claro, es que se supone que lo que tiene que ser es que el agua la reciclamos y la volvemos a utilizar, nada de botarla reciclada. Pues mira, esto es un tema que lleva muchos años, ¿no? Y es un tema también de planificación, recursos y todo el tema. Pero sí que es verdad que en el último, pues desde el Cabildo, que además... gobernando con el Partido Socialista, que Manuel siempre le pongo el apellido del tuyo, ¿no? El de Aguas, bueno, que hoy es viceconsejero. Ah, Manolo, el del Rosario. Vale, ahora se me fue el apellido. Sí, Manolo. Bueno, con el convenio que se hizo con Acuaes, que son precisamente las actuaciones que se están llevando ahora, pero que queda como, no sé, titular, asignatura pendiente, ¿no? Uh-huh. En temas generales. Súper pendiente. Esta la llevamos arrastrando 23 cursos. La orografía. Venga, que me dicen que ya, pero me voy a comer un poquito de tiempo, pero ya desalojo enseguida, que falta Zaida. Y tengo que hacer mi promo. Zaida, 600.000 euros de multas al mes, usuarios pagan alcantarillado y depuración sin que se preste el servicio, y las aguas residuales se vierten entre las 2 y las 2 de la madrugada. Bueno, yo la última afirmación la desconozco, por lo tanto no me voy a... Hay que decirlo. no le voy a dar la veracidad. Javier Abreu, que estuvo en una importante empresa de gestión agua. Del agua, Tei de Agua, que gestiona la Lagunita Coronte, ¿no? Algo sabrá Javier, ¿no? De eso. Pues que proceda a denunciar donde corresponde, decir. Claro, eso también hay pero que decirlo, vamos, ¿no? Que yo evidentemente no me voy a pronunciar. Es que teníamos un total y no lo podemos poner. Lo de los 600.000 euros que pagamos mensualmente, pues eso pone el punto de inflexión en hay que cambiar y hay que derivar la mayor parte de los recursos a poner una solución, porque además cuesta muchísimo dinero no solo canalizar, sino luego ayudar a hacer las depuradoras y ayudar a las viviendas a que una vez que pasa esa canalización, que efectivamente tiene una depuradora o que tiene una depuradora al final de ese tubo, pues lógicamente luego los vecinos se tienen que conectar, y hay muchas veces que sí pagan están pagando un alcantarillado
en el caso de Dora, que la tubería no existe, no, eso es reclamable judicialmente. Está, pero no se obviamente puede conectar. Claro, pero no está conectada, por lo tanto no te están dando servicios y eso sí es reclamable. Y otra cosa es que te lo cobren porque ya pasa la tubería y los vecinos no se han conectado. Ahí sí te la cobran, aunque tú no estés conectado y sigas vertiendo a Pozo Negro, ¿no? Entonces, creo que todos nos tenemos que concienciar, administraciones públicas prioritariamente para derivar la mayor parte de los fondos a establecer el ciclo del agua como tiene que estar establecido en la isla de Tenerife y sobre todo también los particulares, poniendo el hincapié y la atención en quienes tienen esos programas políticos que van a ser prioritarios esas inversiones. Es que se iba a decir yo, Zaida. Atención, equipos electorales de los partidos en esta isla. Pónganse y lleven... Todos. Y la tercera pata... Pónganse con lo de la depuración de las aguas y lleven lo que verán que sí que es rentable electoralmente, que la sociedad sí que quiere... Hay una frase que huele muy mal que dice, no da voto. Claro, exacto. Pero tenemos que cambiar todo. Y también, los ciudadanos y los votantes, que evidentemente... Pero sí empieza a haber conciencia entre sí, hasta que te abren tu calle durante un mes porque te están poniendo una tubería y luego te van a hacer pagar por conectarte. Entonces todos tenemos que ser conscientes de que todos somos responsables de nuestro medio ambiente y de nuestra isla. Hemos hablado todos de agua, ¿no? Sí. Venga. No hay frutas tropicales, Dora. No vas a poder darnos tu primer aguacate de oro y cáscara de plátano, mija, pero es que nos quedamos sin tiempo. El aguacate lo quiero para la tertulia, que me ha invitado hoy. Yo haciendo... Aguacate de oro, muy bien. Aguacate de oro para todos ustedes. Para todos, ya está. Para todas ustedes. Y para todos ustedes, todas. Y para los chicos que nos están diciendo tiempo. Exacto, sí, que yo lo saco de sus casillas, pero antes. Muchas gracias a las tres. Gracias. No sé si en este mes o en el siguiente, pero... Gracias. Ya saben, ¿eh? Aquí me coincide este equipito que a mí me ha molado mucho en la tertulia. Bueno, Dora, te vamos a invitar también, lo que pasa es que a ver cómo lo hacemos, al Despierta Tenerife y a Cori tenemos que llamarla también. Lo que pasa es que no me da el tiempo de emisión para meter todo lo que quiero. Lunes, miércoles y viernes, 8:30 de la mañana, Despierta Tenerife, 92.1 FM Norte, 103.6 FM Sur. Ya saben, conecten con Sanadú Radio Tenerife y en www.sanadu-radio-tenerife. Ahí lo tienen, ese es nuestro logotipo estupendo. Despierta Tenerife en Sanadú Radio, ya lo saben, para que despierten a la isla de Tenerife. Sean muy felices, muchas gracias a mi editor, a mi director, a mi equipo y a mi equipo. Y todas esas cosas, ustedes tres que son maravillosas. Ustedes sí que son maravillosas. Hasta el jueves que viene, chao.